Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 31 de diciembre de 2021, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! En esta quincena, el 18 de diciembre a las 22.35 horas, la luna brillará con todo su esplendor en su fase de luna llena o plenilunio, que se representa cuando durante su movimiento orbital la Tierra se ubica de entre el Sol y la Luna. En ese momento la cara visible de la Luna alcanza su máxima iluminación. La última fase lunar del año se producirá el 26 de diciembre a las 20:24 horas cuando veamos a la Luna en su fase de cuarto menguante. Desde la Tierra podemos ver porciones iguales de las partes iluminada y en sombra de nuestro satélite natural. La primera alineación de esta quincena se producirá el 28 de diciembre, entre las 18:20 y las 19 horas, entre los planetas Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio. Venus estará al norte de Mercurio, en dirección a la constelación de Sagitario. La última alineación notable del año puede verse entre las 18:15 y las 19 horas del 31 de diciembre. Será entre los planetas Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio, aunque Júpiter y Saturno aún podrán observarse hasta las 20:15 horas, en las constelaciones de Acuario y Capricornio, respectivamente. El 17 de diciembre, a las 20:14 horas, nuestro satélite natural alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, la cual será de 406.000 kilómetros. El 21 de diciembre, a las 9:53 horas, se producirá el solsticio de invierno en el hemisferio norte del planeta, un evento astronómico celebrado por casi todas las culturas del planeta. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.